Otro de los temas que comentó en una entrevista precisamente a este medio, a Es Diario, es que él, bueno, pues trabajaba, colaboraba para el Partido Socialista, incluso presidiendo reuniones de alto voltaje, palabras textuales de su cliente, reuniones de alto voltaje en ministerios y en diferentes zonas de la administración de España, tanto a nivel de Canarias como a nivel central, pero sin contrato, es decir, lo que se conocen coloquialmente como trabajar en negro. El PSOE no le hizo ningún tipo de contrato. A ver, no me consta que haya trabajado en la administración pública ni como funcionario, ni como contratado laboral, ni como tan siquiera autónomo. Hombre, he dicho esto de forma jocosa, ni como lo que denominan un freelander, ¿no? Como si fuera un trabajador del Glovo. Vamos a ver. Por desgracia, en el sumario, y digo cuando digo esto en el sumario, yo no hago uso de lo que está en el sumario porque esto está amparado bajo, entre comillas, secreto profesional. Pero es que el sumario, por desgracia, se ha publicado hasta la náusea en todos los medios. Por lo tanto, me consta que hay fotografías de la presencia de mi señor Presidiendo reuniones. efectivamente, o sea, vamos a ver, no está diciendo nada que no pueda demostrar documentalmente. Hombre, lo que a mí me asombra es que ahora dicen que nadie lo conoce, que él pasaba por allí. Entonces, mala estrategia política. Pero insisto, muchas veces. Y fíjese que yo reconozco que internamente tengo que hacer un esfuerzo conmigo mismo, porque muchas veces mezclamos el planteamiento jurídico, que es para lo que estamos como abogados, y Exacto. el planteamiento político como ciudadanos, porque claro, este que te habla es abogado en Canarias, pero también es ciudadano, es miembro de la sociedad civil. Y hombre, se está enterando de esto, por desgracia, de lo que está en el sumario y de lo que no está, pues por los medios de comunicación y sobre todo por la reacción de los distintos aludidos. Reacción que a mí me está sorprendiendo día a día, porque miren qué fácil reconocer ciertas cosas, porque conocer a un señor, relacionarse con un señor en un determinado momento, no implica ni que se esté cometiendo ningún delito, ni que se conociera la fechoría, entre Claro. comillas, que dicen que ha cometido.